La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 23 de marzo. La semilla para hoy la leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. He acabado la carrera, he guardado la fe. Los atletas, segunda parte. Como lo vimos ayer, Pablo a menudo se refería a circunstancias de la vida diaria, tales como competiciones deportivas o eventos militares de su tiempo. Ahora nos presenta otro aspecto de esa competición. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. En este texto bíblico no se trata solamente de ganar a los demás, lo que cuenta también es la manera de correr. Es necesario hacerlo legítimamente, es decir, obedecer las reglas de este deporte. Al cristiano se le pide conocer las reglas de la vida cristiana y luego ponerlas en práctica. En otras palabras, debe seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Al final de su vida, el apóstol Pablo declaró: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, el premio. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Así, Pablo describe su vida como una carrera orientada hacia un solo objetivo, llevada a cabo con toda la energía posible para lograrlo. La meta de nuestra carrera es Cristo. Al llegar a la meta, cuando hayamos acabado la carrera, estaremos ante el juez justo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. ¿Qué recompensa será escuchar al Señor decir: entra en el gozo de tu Señor? Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo alabuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.